Seo muchacho de mí, Entonces, de lo que hemos visto a partir de esta mañana hasta, hasta ahora, si hay algo que no haya quedado completamente claro, pues preguntad. Hay una pregunta antes, pero no me daba tiempo de decirlo de alguien que está viendo en internet. Uh -huh. Que preguntó algo sobre cómo podemos um, evitar esa deseo de buscar disfrutes um, que Rishla está hablando hablando, no preferimos ir a la discoteca o tomar un café cómo podemos evitar esos deseos de satisfacerlo de satisfacer algo uh -huh. entonces la pregunta es cómo es por internet es cómo evitar el dejarnos llevar por el deseo de, de estar en aquello que disfrutamos Darle, uh, darle, um, bueno, pues en general hay diferentes métodos, al igual que hay diferentes um, meditaciones que se pueden llevar a cabo. ምም ጂደን መንዘደን ደዴ gom ጽግቲ ደነ ገርሸና ኣኒ ተንደ ደቦ ክራን ሎ? ኤ ði intress Chabat Coran de Gomguin, Migudchen, Gombe Migudchen, de la Tejen, eh, ni, eh, ni, eh, Gomna, Niam Coramasiach y Orbada. Uh -huh. uh -huh. De Guacoran, de Bocoran de bo Ram, de Bocoran. Uh -huh. uh -huh. bo uh -huh. uh -huh. Entonces, bueno, pues en general, eh, en cuanto a la meditación. Podemos contemplar en sí lo que es ese deseo, ese interés, ese disfrute, esa atracción a eso. Podemos contemplarlo, meditar a ello, que ese sea como esa atracción, ese disfrute, ese bienestar, nuestro objeto a observar en la meditación. De corona, yeah. <coughs> De, <coughs> sim yi thop ba yi thop be sim khuran ra le ya a de e sim yin sam ba jin di di gi ni nyo yin go sim khuran ra le mi ni ni di che na ni de kho du ta ge e te ni ro mm te mi bat te jin ko ma sik do di che be ni ko de chi di chi yo ro da porque de hecho es mente esa um esa atracción, esa um, percibirlo de esa manera atractiva, bonita, es mente. Entonces es observar esa propia mente, observar cómo es la propia mente la que lo, lo va creando, y es de esta manera nos ayuda al ver que es la propia mente, nos está ayudando también a pacificar este apego

no. Bueno, esto es simplemente un ejemplo. No significa que no, nos, no, no vayamos. <laughs> También si vamos pues está bien. Y <laughs> মাζο দেবাসি আদি নি গণেশ লঞ্চে বেনা দেবা দে ছিমিয়াতে গয় অমরবাদা দেবা দেবা কো মামান ডয়াসি মাছি নি দেবা সূক্ষ মামান ডয়াসি রে মাছি দেবা দে মা ছিমিয়াতে গয় অমরবাদা দে নি পেনদুস ন মাζο ডয়ি ডয়িন থে জেনে ডয়বাই নি ইয়া যো নি ইয়া ে শিনতা দে <tapthen> <tap> <tapster dairy> <t Bergheim> ni manbu rundu yana kare to batsim detsingmar wache ti tiktok atem ji batsim detsingwi maro yanjyo jo yabora yanjyo togo ya chakro ba an drama so na ni semna kangat bueno pues en general bueno entonces por un lado podemos hacer esta contemplación es decir llevar a cabo esta meditación contemplándolo de esta manera también pues pues ver lo que es ese deseo, de que en realidad en sí no... Um, que si se apetece ir, pues, pues ir, pero luego también estar persiguiendo ese deseo pues, de irlo en aumento. Y entonces ya, o también el contrario, cuando uno no decide, bueno, pues no voy a ir, pero el deseo por estar ahí es... Um, muy intenso, pues entonces eso también está trayéndonos problemas a nosotros, nos está afectando a nosotros porque deseamos con mucha fuerza y nosotros mismos nos estamos refrenando de no de no hacerlo. Entonces puede ir aumentando, aumentando este deseo. Debati y ko simgi da caso

Se, se, se aferra a ello. Entonces la mente, cuando se aferra a ello y por eso cuando no va, entonces el hecho de no ir, pues ya le está causando un inconveniente, le está haciendo sentirse mmm, triste, ya le está creando un inconveniente por no haber ido. Pero también el hecho mismo de ir, 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 tampoco está eliminando esos inconvenientes que provoca. Uh, Porque no es simplemente que sigamos a ese deseo, ya con ello se queda tranquilo, se satisface, sino que es como estar bebiendo agua salada, que siempre ese deseo está continuo y quieres más. No, no acaba ahí, sino luego va queriendo más y más. que te Emilia como ya esto es en general como se debe de contemplar o meditar en lo que es En general el, el deseo caprichoso no meditar en la en reflexionar los defectos de los deseos caprichosos caprichosos sí uh -huh. de mm, cuando <coughs> Y es que los deseos no es que lleguen a un fin, no es que esto, la experiencia de ir experimentando aquello que estamos deseando no llega un fin porque no es que encontremos la satisfacción en ello. no hay satisfacción en ello. y entonces uno acaba y otro está comenzando y luego viene otro y otro. otro detrás del otro. Y más o sem de chimatupche sem de chimatupche eh ¿carajo -huh. da? Debe yogurt o charugo, ¿verdad? Y entonces, pues nos está por ello nos está encontrando un balance en la mente y nuestras propias uh, acciones físicas, nos, de palabra, pues um, no la, ese, ese ese deseo ese ir por por ahí oh, uh, así, <laughs> entonces el estar ir detrás de ese deseo al final nosotros nos estamos únicamente convirtiendo en esclavos del deseo ¿O te -es -que uh -huh. esto es eh, cuando estamos

Uh -huh. Y el hecho de que en nuestra mente continuamente están surgiendo pues, eh, 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 conceptos que constantemente estén generándose una gran variedad de, de deseos es porque en nuestra mente no está en un estado de paz. Precisamente por esa ausencia de esa paz, de esa tranquilidad, nuestra mente como que está enfocada en ir en busca, estar buscando hacia afuera, estar mirando hacia afuera, estar en esa constante deseo, en esa constante creación de conceptos. Y el tipo de mente que nosotros necesitamos es una mente estable, una mente pacífica. Eso es lo que necesitamos. दे कंडेस टु गुरेस लाबैन ngajuk sem di de debug garle ba di cheli tang sem ga yang ba di cheli do tang de na di com... uh, tu yo mar es ka ti na ma de ni sem di dur dur ma ji yai tu gyo mar es como como lo conseguimos pues si nosotros vamos persiguiendo todo aquello lo que nuestra mente está deseando y deseando, si vamos detrás de esos deseos de nuestra mente, no estamos consiguiendo esas cualidades que necesitamos. Al contrario, ese estado de nuestra mente, en lugar de estar mejorando, lo que va a hacer es empeorar sin embargo, si nosotros logramos esa, esta, esa tranquilidad, esa paz en la cual estamos pacificando también todo a nivel conceptual, todos esos conceptos, entonces entramos en este estado de, de paz, de tranquilidad, y eso nos va a traer un estado de bienestar y de felicidad. y eso también está trayendo una mente más estable. Porque si vamos detrás de lo que es el deseo, cuando ya conseguimos uno, pues ahora queremos dos. Cuando conseguimos ya los dos, pues queremos tres. Y no sí. se sacia. Y aunque seamos poseedores de todo lo que existe en el mundo, nuestra mente aún así va a estar en busca de ir más y más. No se va a encontrar en ese estado de... Porque incluso aunque fuéramos los poseedores de todo lo que existe en el mundo, todo ello estuviera, todo lo que existe en el mundo ya estuviera en nuestras manos, aún así todavía seguiríamos en busca de más. Y así es como está nuestra mente. Uh -huh. Uh -huh. y bueno pues cuando llega ese cuando está ese momento del deseo pues primero hay que darnos cuenta de que una cosa es el deseo y otro lo que realmente necesitamos no, es precisamente lo mismo. No significa lo mismo. Uh -huh. Nosotros estamos hablando de aquello que nuestra mente desea, de lo que está en busca de, que no necesariamente es lo que nuestra mente necesita. Entonces, uh -huh

como nosotros no podemos controlar, um, como nosotros no podemos controlar lo que es ese deseo por eso nos está provocando esa insatisfacción, entonces la insatisfacción está provocada por ese deseo incontrolable. Donde quiera que esté esta mente de deseo, entonces se encuentra la insatisfacción. <muchas y despegarse> pero, de pero, de, va a pero de nuevo no estamos hablando de aquello que deseo porque necesito, sino aquello que realmente no necesitas. Si sí, hablamos de caprichosos, ¿no? lo que no necesitas, de decir no no es sana. ti yo un ejemplo Deba, le simgui, deba y precisamente, realmente, como nosotros vamos detrás de lo que es ese deseo y no es lo que realmente necesitamos, sin embargo, por ir detrás de ese deseo, realizamos, nos lleva a, a crearnos a nosotros mismos mucha, mucho trabajo de, de, uh, por quererlo conseguir. De, uh, deba cimbatan, deba <tres> <coughs> <tres> ¿Por 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 qué? Verdad, qué? Nosotros realmente trabajamos mucho persiguiendo lo que es lo que deseamos, que no es lo que en realidad necesitamos. Pero en el momento en el cual estemos realmente controlando lo que es... Ese deseo, entonces realmente encontramos esa satisfacción. Entonces, cuando estamos hablando del deseo, es esa incapacidad de estar, poder controlar lo que es ese deseo. control, mare. satisfacción. Bueno, nosotros somos capaces de controlar ese deseo, entonces estamos hablando de que estamos generando satisfacción. Entonces, esa satisfacción es, estamos, es, es lo mismo, es poder no dejarnos llevar por ese deseo. Insatisfacción. No. Y cuando hablamos Debo, de, de la. la... Uh -huh. Y el no ser capaz de poder manejar lo que es el deseo, entonces es lo que nos está llevando a la insatisfacción. No, satisfac... Insatisfacciones. Provoca solo por el deseo. No es que no puedo lograr las cosas. No, 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 de Es el hecho de la, 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 el propio deseo, cuando nosotros no estamos manejando adecuadamente eso que deseamos, uh -huh. si nos dejamos llevar por lo que es el deseo, eso está provocando insatisfacción. No quiere decir que no consigamos aquella cosa, sino es el deseo en sí, no poderlo um, manejar, no poderlo... Um, como dejarnos llevar por él, es la insatisfacción. ¿Qué es lo que se dice el libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los <coughs> Últimos Días? Yo creo que es el libro de la Iglesia de Jesucristo de los de los Últimos

Entonces, tanto cualquier cualquiera de los bienes materiales de la riqueza, la fama, el reconocimiento que podamos tener mmm, o que estamos en busca de, o toda aquella mmm, que deseamos dentro de lo que es aquello placentero dentro de samsara, eso es eh, el deseo. Entonces, el no poder el manejar realmente ese deseo, el no poder mmm, controlar lo que es ese deseo. el deseo, no, no poderlo manejarlo, es lo que nos está llevando a ir detrás de lo que es ese deseo. Pero el desear en sí eh, puede también referirse a lo que es una, a una aspiración, a algo que nos interesa. Y es el, pero lo que se está manejando como ese inconveniente de lo que es el deseo es cuando nosotros no estamos realmente eh, manejando adecuadamente aquello que estamos deseando. 이기 즉벽에 소 데르르서 데바이나다 아니 즉 샘서 데바이인 바이나다 아니 가리나 즉 부게 간제다 아 드바트미야 가레 롱체 바이나 응아 롱체 저기 중로다 그거 단다버드 메시지 나롱나 즉 가레 엔터테인먼트 칸내지오 베나 응아 롱체 버와 도치야 테 요마르다 민두아 maa maa tuwaa suru juu rua taa rua dewa maa maa tuwaa suru juu rua ti karee si naa di dewa khu rua maangii chi u rua kaanzi kaan dhort du naa jisi dewa di maa shiwa maachaa ka bhaadu dewa tsim saa de legi u maa rua taa si maa shiwa bhaadu dewa baadu tsiin tui u maa

la insatisfacción va a seguir estando presente. Así que esa insatisfacción es la que nos, aunque nosotros podamos tener bienes materiales, objetos de entretenimiento que satisfacen tanto física, no estamos satisfechos, siempre estamos buscando más, más porque todavía no se tiene esa pacificación, esa subyugación de lo que es el deseo. Lo que está sucediendo en nuestra mente es que tenemos esa idea de que si nosotros eh, vamos eh, detrás de lo que son esos bienes de disfrute, esos bienes eh, placenteros de disfrute, entonces eh, los estamos deseando porque creemos que ahí vamos a encontrar esa felicidad. Uh -huh. Tenemos uh -huh. esa idea. Uh -huh. Uh -huh. debate 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 como de ligres samjene de chigior uh -huh. sam jen wada y uh -huh. mm -hmm. entonces por eso es que está surgiendo ese deseo ese en cuando nosotros sí y esa insatisfacción debate debate simba de bachimba, de más simba en serio de más simba wa de simba de ani je de eh mazo de yuli long che ani debate sim gre de jene long che bana yu de long che bana debate sim gre de jene chigior Bueno, pues entonces, yo creo que lo estoy diciendo así, a ver, um, voy a poner con mis palabras. Entonces, cuando nosotros encontramos eh, ante todos aquellos bienes materiales, nos sentimos satisfechos con ello, pues estamos controlando lo que es ese deseo. Cuando no estamos satisfechos con, no satisfecho con esas posesiones, entonces es que no estamos llevando realmente a ser capaces de controlar y pacificar ese deseo. Entonces, el ir detrás del deseo solo está provocando más insatisfacción. Porque el hecho de poder conseguir, aunque sea un objeto, no, algo que estamos en busca de, no, no nos va a traer toda esa bienestar que estamos, la expectativa de eso que estamos esperando de, del objeto. Sí. Dewa di zoosan shantashiliyamu, dewa di yangkyuk nganzo di dewa masimbegi chiksem chiyorowada, dewa makhyang wada, dewa masang dikeng chikmasang ngayon chiksem chiyorowada, 지단 dhwadi kiyarwada di. Di ngobo thop matop mm -hmm. ga kichimaa reshigwa dha, di kichimbo dha jitan kymso di yaan samla dangmendo. Mm -hmm. Di uh, ngobo Entonces no estamos hablando aquí de que si ese objeto se consigue o no se consigue. Conseguirlo o no conseguirlo es, no tiene importancia alguna, sino es la propia mente que está deseando y, o no deseando. Está sintiéndose en busca de deseando de eso y estar persiguiendo ese deseo. no Más que estar al pendiente de que si se consigue o si no se consigue ese objeto. Es, el deseo en sí si es solamente que está en busca de aquello que está deseando ta kanje <coughs> dor du na ani em maz de dewasya de ani sib gi ani em dor ta chin yug res sem le yul ya y to ani singi dor ta ne sem mong bu dor ta ni de le du nye le ani y to de le juk de le ju ne ju de choge maz sem ti ma ani y Lo que está sucediendo en nuestra mente es que eh, es una sobreexageración de esas de lo que es el objeto. Estamos exagerando lo que son las cualidades de ese objeto, lo atractivo de ese objeto. Entonces es una mente que está completamente confundida, que está sobrevalorando las cualidades de, que posee ese objeto y por eso hay una uh, se siente forzada a ir en busca de lo que es ese objeto. Es es algo una fuerza que la impulsa a ver en ese objeto como algo más de lo que realmente es. Es una sobrevaloración o exageración de las cualidades reales del objeto. <laughs> Porque en realidad, ¿no? o sea, en realidad no es algo que sea indispensable, que realmente sea necesario, pero es nuestra propia mente afligida, engañada, la que lo ve como algo indispensable tiene la sensación de que eso es algo importantísimo para su vida y por eso va en busca de, cuando en realidad no lo es. Así es como lo está llevando a cabo, así es como se, se está percibiendo y por lo tanto si nosotros somos capaces de meditar y verlo, es ver cómo está afligida esa mente, entonces nos puede beneficiar para trabajar ¿sabes? en contra de él. Uh -huh. porque, uh -huh. porque de esta manera, cuando lo contemplamos así, pues estamos conociendo cómo realmente es el deseo, cómo realmente es el apego cómo realmente están surgiendo, cómo realmente estos están funcionando dentro de esa mente, cómo se ve, está viendo afectada dentro de esa mente. Entonces vemos la realidad en relación a lo que es ese deseo, ese apego. De así, Estamos viendo cómo funcionan, estamos viendo realmente cuál es su naturaleza. Sí, o verdad. Y eso mismo, eso mismo, el percibirlo así es sabiduría. Mm.

se ve en esa, esa profundidad de esa mente de la bodichita, a la que uno está interesado, en la que uno está eh, creyendo, entonces está también viendo lo que son esas bendiciones producto de esa mente de la bodichita que está provocando esa felicidad, esa paz en esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y de esta manera, pues claro, está ayudando a que esta persona pueda tener un mayor control y no se deje llevar por los, por los conceptos. Se pacifica. Los conceptos, las <laughs> distracciones, los deseos de caprichosos, se pacifica. Se ayuda por pacificarnos por él, gracias a la bodechita, práctica de bodechita. Es esa mente profunda en la cual uno está interesado, en la cual uno está creyendo, en la cual uno está generando esa fe. ¿Tiene? ¿Alguna otra? Pregunta. El, cuando, cuando se consigue la, 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 espontáneamente la mente de la bodichita se entra en el camino allá Pero el, 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 las enseñanzas budistas dan algún repertorio de, de algo previo que te está indicando que te estás acercando a esa posible mente de la bodichita espontánea. Hay como escalones que te aproximan a ella indicadores, señales. Lo tengo que decir aquí. Sí. Ah, bueno, entonces estaban preguntando si esa bodichita espontánea, se dice que cuando uno genera esa bodichita que ya es espontánea, uno entra en el camino, en el vehículo Mahayana. Pero antes de generar, el paso previo a generar esa bodichita espontánea, <coughs> Hay algún indicadores, alguna señal que nos que nos diga que nos estamos acercando a esa bochetita espontánea? Hay algunos pasos que escalones, perdón, algunos escalones que nos estén indicando que nos estamos acercando a esa bochetita espontánea. 미가시케제시도 그냥 하고도 가시케시도 하고 뭐 그런 서디 티피컬 트래디셔널 임브레 디세 아이 알구나 퍼소나스 케 엘라 센티엔도 메호르 케 아우트라스 음 가사 뭐 하고 마서 고 엘레 코란디 창주셈 창주셈 디 주미 로 주미 주미 창주셈 때음 무네 세나 창주셈 무네 께나 음에 택첸 음고 주기라 디 하고서 이네 ma quien hola ah oh, ma quien hola ta youre pe eres na pandas ma quien no ta ta eh. ta ta youre pe uh -huh. pero di eh ta que po toques ah -huh. ta youre eres na no se di ta ta chic nganso same la nganso lu la chic que youre di que di eh chantso

kiwa kewa ngaman nam <rium> sumne ni chikpeke lendo lende dane mola myena an di jamni janjusimke good ka ya ne lune babu daya ani ko na de mini chimo chya ke dinde ke da chimo yesi goroda nigni chimo chya chimo chwe kare sei sei entonces si sí, por ejemplo es una persona que um, En vidas anteriores, pues, ha desarrollado eh, ha cultivado lo que son estas cualidades, en, eh, ha creado esas causas, eh, eh, esa, esa, ese karma, por decirlo de alguna manera, y eh, ha creado también esas oraciones en las cuales se está aspirando a ello. Entonces. Cuando llega a escuchar acerca del amor, de la compasión, produce, podemos decir que produce una sudoración, produce también una, una, una los, a, algo especial mueve que solo simplemente por escucharlo. <laughs> Se dice uh -huh. que ese tipo de, um, de expresiones físicas que se pueden ver movidos simplemente por escuchar algo sobre estos dos temas, es que te puede llevar simplemente por escucharlo, te puede llevar a las lágrimas o te puede llevar a, a que los vellos del cuerpo se ericen. Uh -huh. Porque en ese momento hay una algo especial que está produciendo, claro, se, de algo que trae en sí mismo que al momento de escucharlo algo uh -huh. lo mueve dentro. Di uh -huh. Entonces, eso puede ser un indicador de que es un linaje de afortunados. De mm -hmm. Puede ser un indicador de que esa mente de la bodichita eh, está, está cerca. tendré que cansar de echar jugo sem que jamás de la lento yo ese que ahora es nada lento yo pues eso, entonces sería que es una persona que cuya está que está más cercana a esa uh -huh. mente de la bodichita. tendré que dar ríxibe ríxibe está ante el y eso pues es como una señal de que se convertirán esos linajes de de, de príncipe de Popodisata. <coughs> mm. Te muestra la conexión desde esta persona. Mm. Cuando escucha se inspira una especialmente, se emociona. Está mm. una especial inspiración. <tose> <tose> Tire, ¿Es tareve, 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 tareve. Eso es lo que estás preguntando. Vamos por ahí. Sí, pero si no se te rizan el cabello y no lloran. Sí, que es... Se... Que... Sorwa mi dice que Mena. Ajá. No, soy... Te agarran de nada. Eso Mi Te de nada. Me cambia de nada. Nada, Kalejin se ay girwani. Poco a poko <laughs> llegará la sensación. Lamsa <laughs> me ve na ya gele gele jiwa ngurwa. Aunque no sea inmediato, poco a poco vendrá. Gañe se na <laughs> de ya chik pe kabre yang nganzo nyomong di kanzo de gomba shuk chetane ro. Nyomong gomba shuk chera yang ya ko jik lam tes -hmm. kore ha dine yorwa da rik ti Pues, y esto es debido a que todavía nuestra familiarización con lo que son los engaños todavía es mucho más fuerte. No quiere decir que no estemos apartados de ello, pero todavía eh, nos acercaremos, pero todavía la familiarización que más fuerte tenemos presente es la de los engaños. Pero eso tampoco está queriendo decir que pues, no se podrá conseguir en esta vida y tendrá que ser en las futuras. Porque si nosotros es, ponemos esfuerzo y empeño, no necesariamente tendrá que ser hasta las vidas futuras. Podemos, a través de nuestro esfuerzo, conseguirlo incluso en esta misma vida. <laughs> ཁས <laughs> Lágrima del Poco a poco, poco a poco nuestra mente se va um, acercando a ello, poco a poco, y entonces llegará a todas esas. Eh, eh, esas mi, y es que algunos pues, están, han dejado huellas de lo que son la tienen estas huellas de vidas anteriores y por eso... Eh, se, se, cuando se habla de, de esos temas entonces eh, se muestra a través de pues, lágrimas o de se lisan los pelos del cuerpo uh -huh. Uh -huh. y esto también se ve reflejado porque surge de una manera natural el, ese interés esa aspiración ese deseo por llevar a cabo esa, ese esa mente, entonces es algo que sin, de manera natural surge en él. Pero a pesar de, de esas manifestaciones que pueda tener esa persona, de ese deseo natural que está surgiendo en esa persona por desarrollar esa mente la bodichita, si no la estudia, si no la contempla, si no la medita, no la va a conseguir. <coughs> Pero si con esas condiciones, además de ello, pues la, lo que es la bodichita se estudia, se medita en ella, pues entonces la va a conseguir con mayor facilidad y más rápidamente. Y sin oh, error.

¿Alguna otra? Porque la verdad es que estamos a punto de, de que se nos acabe el tiempo y no creo que podamos entrar en otra explicación del tema. Entonces, por si, te, por si quieren alguna otra pregunta, siento que la modicita tiene tantas cualidades tan maravillosas como ha explicado Vesela antes. ¿Por qué los practicantes hinayanas no se implican más en su desarrollo? Ah, siendo que la mente de la bodichita está llena de cualidades, como nos los ha explicado, Gisela, ¿por qué entonces los practicantes mahayanas Hina, no. Hina. Hi, perdón, ginayana, los practicantes ginayana no hacen mayor esfuerzo por desarrollar también esa mente? <todos> Bueno, con la renuncia y con la sabiduría que comprende la ausencia de identidad basándonos en estas, entonces es posible llevar a cabo esa transformación de la mente. Digi da um chesang di um richik ta ko o peg uh dicherbota mm sozo gi shiny in di matriva in zani di cherva entonces, en cuanto a esta mente de la boichita pues para un tipo, de, por un lado, a unos es porque sus maestros espirituales, sus, sus, sus maestros, sus guías espirituales no les... No les enseñaron acerca de lo que es esta mente de la bodichita y por eso no están en dirección a, a desarrollar la mente de la bodichita, eso por un lado. Pero por otro lado, incluso aún aquellos que han podido recibir y estudiar acerca de lo que es la mente de la bodichita, la ven como algo difícil de lograr y entonces por eso la dejan a un lado. <laughs>

Uh -huh. Uh -huh. Sí, llevan a cabo ese, esa práctica ese adiestramiento de acuerdo a sus propios postulados que están siguiendo de acuerdo a su propio linaje que están recibiendo <coughs> eh, 야침부 나 태화친구 씨에 오는 야침부도 시계가 말어 봐. 대천 카레나 대명 요즘 대왕도 재나. 응. 아니 잔죽샘 기록대 태화친구는 나 지금 야침부 시계야 말어 봐. 응. 아, 그다음에 님 멋있는 땡기가 말해. 근데 야침부 말어 봐. además también por otro lado lo que es eh, lo que cabe dentro de lo que es el hinayana todo aquello que se estudia dentro del hinayana el tema de la bodichita no es que sea un tema que sea tan exaltado tan primordial como se está planteando dentro de en el contexto del mahayana Así como en el contexto de Mahayana se resalta y habla acerca de la importancia de la mente de la bodhisattva, en el contexto de lo que es el Hinayana no, no se menciona con esa eh, eh, con esa intensidad ni como si fuera esa esencia y necesidad de esa mente de la bodhisattva. Uh -huh. Pero aún así, pues ese camino no compartido, ese, um, también pueden pues llevarlo a cabo. <muchas> uh -huh. Ellos llevan a cabo pues el propio camino. sabadan llevan a cabo ese que no es no común.

sino que luego pueden incluso también incorporarse en el adiestramiento de lo que sigue en el vehículo Mahayana. Sí, de de En ese sentido, eso ya depende de cada uno de, 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 de los practicantes, de cada uno de aquellos que están haciéndolo. Uh -huh. Además, pues tam también depende de cada uno bueno, alguno a la mejor pues prefiera primero involucrarse en lo que es el vehículo hinayana y después de ahí ya pasar a lo que es el vehículo mahayana como también puede haber otro que prefiera ya entrar de lleno en lo que es el vehículo mahayana

entonces ya en cualquiera que sea alguno de estos vehículos aún así también se está contemplando lo que es uh -huh. eh, también se contemplando lo que es la compasión y en el um, los maestros espirituales especialmente ya dentro de que es el contexto del mahayana ellos Uh, y, y salsa todavía la importancia de lo que es la compasión y aún así pues a, a un, aún así pues el hecho de poder dejar huellas de lo que es esa compasión lo consideran como algo importante aunque sea las simple huellas <coughs>

orden en relación a, a, a lo, cómo adiestrarse en ello, cómo practicarlo, pues en primer lugar uno tiene que conocer lo que es su propio sufrimiento. Entonces, una vez que conocemos lo que es nuestro propio sufrimiento, entonces son, con mayor facilidad podemos comprender lo que se refiere al sufrimiento de los demás. <laughs>

Pero si nosotros no somos capaces de reconocer nuestro propio sufrimiento, entonces eh, reconocer el sufrimiento de otro y generar esa compasión no fabricada en relación al sufrimiento de otro, eh, no se podría llevar a cabo, no podría ser posible. Uh -huh. <coughs>

Generando esa compasión a los demás, ese cariño hacia los demás, cuando el, el que esto se pueda generar en nuestra propia mente, también se debe a que cada uno de no, nosotros, cada uno, ha visto en ellos, en este tipo de mente, en este tipo de pensamientos, cualidades. Ha visto que esto también nos está beneficiando a cada uno, que eso trae a uno mismo bienestar y eso trae a uno mismo la

Porque cuando nosotros estamos únicamente contemplando lo que es nuestro propio sufrimiento, esto no necesariamente está trayendo consigo una sensación especial o extraordinaria. Solo uh un -huh. par de vamos a A la medida en la cual nosotros somos capaces de estar eh, contemplando más y más, contemplando intensamente. cuando nosotros um, observamos a, al, al otro lo, el sufrimiento de otro hay algo en lo cual también está implicándose lo que es nuestra propia mente. Eso está implicando a uno mismo porque el hecho de observar el sufrimiento de otro también sirve como una aspiración, una aspiración hacia algo que no se encuentra o no se genera cuando uno solo está pensando en su propio sufrimiento. Ché sàng, <coughs> o dì kien chéné, <coughs> inì yáng, kòpé ké, chö nyam lé ché, lái phing gyò rò bà. Y entonces, esta condición es la que está favoreciendo entonces a que se involucre realmente en esa prática del dharma. Inì téné, ché ké, inì nyomóng nám chá lái lop zhōng ché, inì sím gyũ, inì pé ké dá,

exhaustivo en relación a lo que son los engaños, en relación a lo que son también cualidades a desarrollar en nosotros, en nuestra propia mente, como por ejemplo la sabiduría que comprende la vacuidad, es, es, in, in, investigar acerca de lo que son las acciones virtuosas, es decir, ya entramos en, en un orden en el cual vamos investigando esos temas que nos van a favorecer porque incluso aunque en el mundo veamos que todos los lo que son la tecnología lo, los objetos materiales estos van progresando van van mejorando también estamos viendo que es eso van mejorando, pero los problemas también van en aumento. De hecho, vemos mayor número de problemas y mayores sufrimientos. Y de hecho, esto esto nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos desarrollar

Porque entonces nosotros nos daremos cuenta de que en realidad, por más que los avances tecnológicos, por más que los medios externos estén progresando y mejorando, eso no necesariamente nos está trayendo como consecuencia esa felicidad y bienestar que estamos buscando. Sin embargo, si nosotros desarrollamos esa cualidades, como esas cualidades, esa práctica, esas virtudes, esa sabiduría que comprende la realidad, etcétera ahí sí que va a ir, en la medida en que estas vayan aumentando, es la medida en que también está aumentando nuestro bienestar y nuestra felicidad. Si los materiales se está desarrollando, pero el mundo, ya nosotros conocimos todo el lugar, ¿no? No estamos cerrados por un po pueblecito, un país. Ya sabemos todo, muy, vuelve muy transparente. Entonces, no conocemos todas las cosas, lo que surge en cualquier lugar. Y hay muchos sufrimientos de much en muchos sentidos. A pesar de muchos desarrollos de, la, uh, ¿no? de técnicas de la vida. Entonces, eso es lo que... Ahora, prohibir los dos sufrimientos, estar enf en enfadándose, poner triste, depresión, eso no sirve. Desalentándose, criticando al mundo, eso no sirve nada. Ahora, nosotros tenemos que comprender la felicidad mental tenemos que construir dentro de nuestra mente no por el um, hecho de eh, no de, eh, fuera sí. eso indica que nuestro mente, nuestro mente no está adestrando dejando esclavizado por el, distracciones ¿no? el afuera el ego o perseguir cosas de los objetos del ego objetos del deseo dejando así indisciplinamente como tal si no se logra nada además está perdiendo la esencia de la vida eso es lo que llega a la mensaje ver parte del la... compasivo no compasión lo que necesita Eso será más sabio, ese será más inteligente, ese será más sano. Entonces, la mayoría de los problemas, sus sufrimientos, provoca por el. el de la mente del ego, la mente de la rabia, la mente de la. muy individual, ¿no? Hasta que más persigue por nuestro propio el ego, la mente vuelve más seco. Se más, cera, más se más cera. Cada vez más está más pequeño. Eso es lo que resulta. Eso es lo que pide es. Por naturaleza de la mente naciste de la compasión abrir la mente abrir la mente a todas las personas restos del mundo independientemente de lo que tú que puedas hacer por otras personas pero lamentablemente por lo menos lamentablemente se abra ¿eh? suave

Ese amor, esa compasión, esa práctica de ese amor, esa compasión, aunque sea ese el objetivo. En, hay que más que nada verlo como una propia necesidad, algo que realmente necesitamos en nuestra mente. Porque ahí está lo que necesitamos, que es esa paz, esa felicidad. Entonces es algo que realmente es una necesidad para nuestra mente. Uh -huh. Uh -huh. Porque aunque la la motivación en realidad la motivación es hacia los demás. Uh -huh. Pero si nos damos cuenta, en realidad a quién está principalmente beneficiando esto es a nosotros mismos. Uh -huh. Si lo ponemos de una manera resumida esto sería. Pues ya está. Hacemos la dedicación que es en la página dos.

chanchu sem chorin boje ma ke pana ke yuchi ke banyam pa me ba ya kone kon tu pe wa shu yan pe pa wo jita ke ba ta kun tu sam po te yan kun ye je ke wa di ta tu ngo tu su che te che be te ta ge ge sa wa di